a ponerlo. No me va a discutir eso a mí hoy. ¿Por qué si vos tenés 10 menos que yo? ¿Y, pero qué tiene que ver que tenga 10 menos? ¿Cuál es la marca más conocida de yo? ¿La marca más conocida de yo? Pero te la discuto a vos. Bueno, en este pero programa. ¿Cuál es? ¿Vos la sabés? Mira, te voy a decir con qué letra empieza, mirá. No tenés idea, vos sabés que no tenés idea. Yo sé que no te gusta la letra T. Eso no es una T, es la esquina de acá. En la, el yo-yo más conocido es el yo-yo taca. ¡No! El taca-taquero... ¡Uy, qué chico! No, vení, vení. El taca-taquero era otra cosa, eran dos bolitas colgando como iguales. El yo-yo taca. No, no, el yo-yo Russell era. Entonces vos te ponías el dedo y hacías así. ¡Taca-taca-taca-taca-taca! Y la bolita daba vuelta, así pegaba. ¿Alguno de ustedes usó el taca-taca? Pero vos... Taca-taca, así, así. Y guarda que no te pegaran en el dedo. Porque... ¿Eras bueno? ¿Yo? Sí. Pésimo para el taca-taca. Y al yo-yo le tenía miedo. Yo nunca lo pude hacer funcionar al yo-yo, nunca pude hacerlo andar al yo-yo. Lo que pasa es que el yo-yo tenía que, tenía que tener flojo el hilo, porque cuando vos lo tirabas y dejabas la mano de así tipo, así, ¿te acuerdas que había uno quedaba muerto? Quedaba muerto pero rodando, y vos hacías, ¡tac! Le pegábamos la silla, ¡fum! Y subía. Y ahí te hacía en la mano. ¡Ah! Entonces, y venían, el Russell después para hacerlo más negocio, el yo-yo, le metían... El yo-yo de Boca, el yo-yo de Río, claro. El yo-yo de... Me acuerdo de ellos dos. ¿Te acuerdas que había tipos que hacían destrezas con yo-yo? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido, estamos en voz. Perdónenme, estoy discutiendo de las cosas de la infancia, de la nostalgia. En algunas no me pongo de acuerdo con Chichilo, pero le reconozco que tiene datos y sabe. Había tipos que el yo-yo lo hacían girar hacia abajo, claro. Y lo dormían. ¿Viste? Hacían un espectáculo, sí. Se presentaban, ¿era así? Y si no le daban metestamine, no sé cómo se llama eso, para que se duerma. Un Alplax. Pero venían, los americanos, claro. los americanos, te estoy hablando de la década del 70, principio del 70, era una novedad, iban a los colegios los tipos, che, hacían uy, 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 y se hacían la cotorrita, el cosito, sí. El cucú. El tajamar, te armaban la casa liniera, así, te lo mostraban así. Y después, que siempre dando vuelta, y lo soltaban. Y hacía un tuc y subía. Pero antes de eso, ¿sabés qué estaba? ¿Qué estaba? El trompo. El trompo. El trompo, que le afilábamos la punta al tronco para que le pegara al que estaba rodando. Hacíamos rodar uno. Sí. Que era la víctima, supuestamente. Y nosotros tiraban el trompazo. A ver si le pegaban y lo partían. Partir el trompo era ganar. Yo era muy bueno con el trompo, pero no tenía puntería. Y después el otro, ¿se acuerda de ese? El circulito hacía... La bolita. Con el bulón. El bulón. Había unas aceradas que tirabas con esa, bueno, y... Te le rompía la... Bueno, a mí no me gustaba, eso era hacer daño. Las potras blancas eran como japonesas, las lecheras. Sí, que lo usan ahora para los ojos vidrios, lo usan. Claro, yo he visto un par que tiene. Para el maestro. Hoy la consigna de Chichilo viene a presentar el stand-up de barrio. Con todas esas cosas de la nostalgia, ese mundo feliz. Que, vamos a ver si es tan feliz o no. Yo quiero plantearle algunas cosas a Chichilo. ¿Qué recuerda de la infancia? A mí no sé por qué en este momento estoy recordando... Yo no sé si alguien sabe lo que es un tonete. El tonete en el colegio, te pedían el tonete. Gracias, Darío Segli, que el único que dijo que sí, además de Chichilo, nuestro camarógrafo. Te no, lo presento, Chichilo, Darío. Tonete era... Nada más que en vez de la flauta, era, sí, el tonete. Una cosita así, chiquita, verde era el que yo tenía. No, marrón, yo con tenía... el coso de plástico blanco en la punta. ¿Flauta dulce era eso? No. Era el tonete, yo me acuerdo de tonete. Yo fui vendedor de tonete. No me digas. Automáticamente va a nuestras, sí, redes esto. Chichilo Vial le dijo, sí, yo fui vendedor, yo de tonete. Yo vendía tonete y yo los vendía barato porque normalmente estaban llenos de baba, porque eran usados. Claro. Entonces había que pegarle un saco. Que quedaba adentro un cuanto, ¿no? Para alargar la cosa, ¿viste? Ahora, Chichilo, todo tiempo pasado. ¿Fue mejor? Fue distinto. Ah, no sé si fue mejor. A ver. Pero hay una etapa de vago, los viejos míos, que decían que todo el tiempo pasado fue mejor. Hoy teníamos una discusión en una radio acá, donde charlábamos sobre el Pokémon. Hay una sarta de siglos. Que pelotudos que andan por la calle metiéndose en el tajamar hasta acá con el agua a ver dónde está el Pokémon. Entonces, yo siento las críticas despiadadas, aún la mía, ¿viste? ¿Cómo pueden ser tan pelotas? Y alguien me hizo reflexionar alguna vez que cuando yo era pendejo, usábamos, le acabo de pegar un puñetazo al micrófono, sí, creo está que todo bien. En la casa está...
Pégale de nuevo. ¿Sabés qué teníamos? El carrito a rulemanes. Claro. Que era una tabla pedorra, dos, uno fijo de madera y uno que... Era móvil. Claro, y el cosito. Para frenar a la flecha. ¿La flecha? ¡Oh, mierda! Ponía la pata y me... ¿Azul y no o blanca? Larga. Claro, y no largábamos. O si no venía. ¿Dónde te largabas en Córdoba, por ejemplo? Con... Bueno, en el Parque Sarmiento. El Parque Sarmiento. Era peligroso. En esa época no era como ahora. Claro. No era peligroso. Antes nada era peligroso. Sí. Nada era peligroso, Walter. Nosotros jugábamos. Walter. Cristian. Me dicen Walter habitualmente. Sí. Jugué volea al Walter. Walter. A ver, lo más lindo de Walter es. ¿De dónde mierda saco yo Walter? No estuve con un Walter, no conozco un Walter, no, Saez nomás Walter, pero no nada que ver. Y le mando Walter. Escúchame, no había nada peligroso. Nosotros jugábamos el fútbol en la canchita, que yo lo cuento en el show como era, es para cagarse risa, el show es muy divertido. Aún para la gente joven, porque se divierten con la locura. Nosotros jugábamos en el Hospital Español y teníamos al lado de la canchita de fútbol un hueco en el piso que eran para los residuos patógenos. O sea, el fútbol se caía ahí y es probable que hubiera una mano que lo sostenía, ¿viste? Así, ¿viste? O una jeringa. Y ahí nos tirábamos adentro. Estaba la jeringa con las agujas ahí. Una vez por semana venía un camión. Se llevaba todo. Primero tiraba un líquido y lo incendiaba. Una vez que lo incendiaba, volvía a tirar otro líquido que era como, suponete, creolina. Como para desinfectar todo. Y después iban sacando con una pala, sacaban. Pero nosotros se nos caía la pelota y nos tirábamos adentro. ¿Y te internaron alguna vez? ¿Te pasó? No, nunca me pasó nada. Hoy veo una aguja en el piso y hay un quilombo mundial, una aguja en el piso. A ver, y la gente, ¿qué recuerda usted de la infancia? Yo a mí se me ocurrió recordar el tonete, no sé por qué, yo tenía un tonete verde. Practicábamos las canciones en el primario y en el colegio. Verde, ¿ves? ¿Vos estás seguro que la verde? Era verde, eso te lo discuto, pero. Porque puede ser que. Y sale un moco. No, no. Bueno, te embalsamos un moco. Quedó ahí barnizado, así no. No, era. Pero la gente que nos diga qué recuerda de la infancia y la adolescencia. Yo cualquier digo, cosa, ¿no? ¿Sabés qué digo? Yo ¿qué tengo. ¿Qué comía? ¿Cómo se vestía? ¿Por dónde caminaba? ¿Qué jugaba? El aceite, el alcázar, el patito. ¿Yo sabés qué creo, Chichilo? El cine. Cuando decís todo tiempo pasado, sí, todo tiempo pasado sí. Fue mejor. Yo digo, fue distinto, ¿no? Distinto. Uno recuerda las cosas buenas, nada más. También teníamos un problema en esa época. Pero obvio. Pero viste, vos ves la foto y decís, qué lindo, ¿cómo no volver con mis amigos? Cristian, éramos chicos, los problemas eran de nuestros viejos. Claro. Si había quilombo en la DGI, era de tu viejo. ¿Al cine ibas en esa época? ¿Pero cómo? Hablame de una película que viste... Los Tres Sargentos, la vi como 370 veces. ¿Los Tres Sargentos? Más, yo ¿Argentina? Creo que más. No, con el clan Sinatra. Era el negro que se llamaba... ¡Ay! Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr., sí. Dean Martin y Frank Sinatra. ¡Qué mal! Esa la veía... Porque yo iba al cine premier los sábados. Me llevaba la Betty. Bueno, mira vos, la Betty tiene una relación a este cuento porque... ¿Te acordás que yo te contaba que veraneaba acá al lado de la gruta? Con un amigo. Rafael Martínez. Sí, señor. Rafa. Bueno, y la mamá era la Betty. La Betty atendía la boletería del Colegio Inmaculada que tenía el cine premier en esa época. Que Dios quiera se convierte en teatro algún día ese lugar. Y ahí teníamos tres películas los sábados. Y nosotros estábamos de las 2 hasta las 10 de la noche que la Betty nos cargaba en el estacionamiento y nos llevaba. O sea que veíamos cada película 2 veces, 3 veces. Y la semana siguiente, la más exitosa, ¿cuál era? Los Tres Sargentos. Para mí los curas bien compró los Tres Sargentos. Todos los sábados eran los Tres Sargentos. Pero los Tres Sargentos, fantasía de Disney, de las que yo me acuerdo de aquella época, ¿no? ¡Qué lindo! Pero me acuerdo de los programas de televisión, por ejemplo. Nosotros en el barrio teníamos un solo guaso con televisor. Blanco y negro, obviamente. Y nos juntábamos los martes en lo de Kiko Chipinti a ver Batman. Pau, son, plif, ay la puta, era bárbaro eso. Y los miércoles, Jingües, y los jueves,
Tan, tarunanu, tan, tan, tarunanu, tan, tan. Corría el año 1930 cuando la ley. Yo te lo digo, Los Intocables. ¡Yeah! Los Intocables. Elliot Ness y sus discípulos. Sí, yo sé otra que veías. ¿Cuál? No es de mi época, pero seguro vos la veías. Era El Fugitivo. El Fugitivo, bueno, El Fugitivo iba también los martes en otro canal, me parece que en el 10. Y era una historia, la primera historia con continuidad, era una serie. ¿Te acordás que estaba el manco que había que encontrar? El manco, porque hijo de el médico, madre. El doctor Kimble. Kildare. Kimble. No, doctor, ¿cómo se llama? Kimble. No, no Kimble. Era. Kimble. Puede ser. Pero... No, puede ser, no es Kimble, pero estás más cerca que yo. Sí. Pero después Richard estaba... Kimble. Richard. Ahí sí. Matías Fuentes nos va a decir quién era el protagonista del Fugitivo, ya vas a ver. No me acuerdo, pero después estaba el doctor Kildare, que era otro. Acá me corrigen con el señalador electrónico, dijo Lelutier. Diga Claudio. Richard Kimble. Kimble. Gracias, Claudio. Este... Adoptaste el tono de doblaje. Sí. Y me gustaba los domingos. Había dos programas para ver nosotros jóvenes. Primero era. Ta, ta, ra, 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 ta, el castillo, Disneylandia. El mágico mundo. El mágico mundo de Disneylandia a las 19 horas. Y a las 20 empezaba Viaje, Perdidos en el Espacio. Perdidos en el Espacio. Nunca la vi, la conozco, pero nunca la vi. Pues es que digo yo para el que quiera, para el memorioso, para el... En Córdoba y en Buenos Aires es muy común que vos vayas a comprar un CD a la casa... Y hay casas que se especializan en darte lo que vos quieras. ¿Qué querés? El Fugitivo, Jim Way, ¿qué querés de aquella época? Y te dan 10. El show de Dick Van Dyke, era monstruoso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, está la música del show de Dick Van Dyke por ahí también. Bueno, vamos a ir recordando. El viernes va a estar Chichilo acá en Altagracia recordando todas estas cosas. Qué linda que es la nostalgia, Chichilo. En realidad te digo... De todo lo que hemos hablado, no hay nada que yo hable. Porque lo que yo hablo son más las vivencias que las cosas. Por ejemplo, cuando íbamos los asaltos. ¿Cómo era? Las chicas que llevaban la torta y llevaban el coso. Y yo que estaba de novio con el pato y la pata no sabía. Yo te iba a contar... claro, ¿me lo contás después? Claro, yo te lo cuento. Chichilo Viale hoy con nosotros. Llámenos, cuéntenos cuáles son las cosas que le producen nostalgia. Siempre estamos en esta... En esta cosa linda de volver al pasado, recordar los amigos, los momentos, la infancia. Yo voy a contar algunas cosas de Altagracia que sé que Chichilo las vivió, porque Chichilo conoció esta ciudad y la quiere y la quiso y la sigue queriendo, pero con sus afectos y con aquellos lugares que le producen algún impacto en él. Me lo va a contar en el próximo bloque. Hoy está aquí Chichilo Viale, pero queremos saber con Chichilo, ¿usted qué cosas recuerda de su infancia o de su adolescencia? Nos vamos a la pausa. Nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja.